Muy buenas siberianas, aquí Husky, bienvenidos a un vídeo más en mi canal. Hoy os traigo un unboxing un poco improvisado, un poco sorpresa, porque resulta que el otro día tenía algo de material y durante el stream me convencieron de que lo abriera, entonces pues lo abrimos ahí, hicimos el unboxing en directo y tal. Entonces iba a resubiros ese unboxing, esos sobres de Ikoria y de M21 que abrimos y tal, que la verdad es que no fueron nada mal. Y mientras lo abría y tal, he recibido algo más, ¿vale? He recibido un pack más de Ikoria y he recibido unos collector boosters bastante chulos, que veis aquí, de M21 gracias a Wizards. Así que he pensado, pues hago el unboxing improvisado este ahora aquí con vosotros y después os pongo el otro unboxing improvisado que hice en directo el otro día, ¿vale? La verdad es que no estuvo, ya os digo, no estuvo nada mal, la verdad, la apertura del otro día, pero bueno, vamos allá. Quería deciros, ¿vale? Porque estaréis viendo este vídeo seguramente viernes por la tarde, sábado por la mañana, o sea que para cuando estéis viendo este vídeo, os recuerdo, sábado a las 6 de la tarde hora española o a la 1 del mediodía hora de Argentina, vamos a estar haciendo la cobertura oficial en español del Players Tour Finals, ¿vale? Lo vamos a estar haciendo en el canal de After Office TTV, ¿vale? En Twitch. Y bueno, más adelante ya os contaré lo que vamos a estar haciendo en el mío, pero que sepáis que este Players Tour Final tenemos tanto Mati de After Office como yo la cobertura del co-stream oficial en español y lo vamos a estar haciendo en su canal, así que si queréis pasaros vais a ser bienvenidos, bien recibidos y vamos a pasar un muy buen rato viendo las partidas del mejor nivel de Magic que se pueden ver, ¿no? Bueno, además de esto, simplemente quería deciros eso, que vamos con el unboxing y pues espero que os guste este vídeo. Y ya sabéis que podéis dejarme un like y suscribiros si os gusta mi contenido. Vamos a empezar abriendo. Para empezar os voy a decir que aquí tenemos a Mini Husky, ¿vale? Uno de los protas del canal que está muy desaparecido y no sale últimamente. Así que bueno, pues he decidido ponerlo aquí mientras hago el unboxing. Me apetecía tenerle por aquí cerca mientras hacíamos esta apertura. Pero bueno, vamos a ir allá con el pack de presentación. Mira, lo primero que tenemos es este Torbellino de Pensamientos en foil de presentación, ¿vale? La carta de presentación que viene siempre con un foil con una fecha grabada, ¿vale? Del día de la presentación. Pues esta es la primera rara foil que tenemos en este pack de Ikoria. Aquí nos viene una ficha de Companion que por detrás lleva un código, ¿vale? De 6 sobres para Magic Arena. Seguramente lo sortearemos en uno de los directos de la próxima semana. Así que bueno, pues estad atentos, ¿vale? Y aquí tenemos 3 sobres y otros 3 sobres de Ikoria para empezar a abrir. Así que bueno, vamos allá. Lo que más me interesa abrir de Ikoria, evidentemente, pues siempre hay alguna rara o alguna mítica golosa, ¿no? Que mola abrir. Los Companions después del nerfeo, pues ya no molan tanto. Pero sí que me interesa abrir alguna mutación que no tengo para mi mazo de Commander de Otrimi, ¿vale? Así que bueno, a ver si tenemos suerte y sale alguna. Tenemos un Glotón de Devorahechizos, una Planeadora de Hélices, un Lince Escarchado, Jabalí Encrespado, Ayuda Insólita, Comando de la Brigada Nocturna, un Empicado, un Sanador de Dranith, unas Zarpas Desgarradoras, una Trampa Obstructora y estas serían las comunes de este sobre. Empezamos con las infrecuentes, donde tenemos una Empatía Primigenia. Por 3 manas encantamiento, al comienzo del mantenimiento robas una carta si controlas una criatura que tenga la mayor fuerza en la mesa y si no, pues le pones un contador +1/+1 a una de tus criaturas. Esta carta estuve pensando meterla en mi mazo de Commander, la verdad es que al final la saqué, pero puede que ahora que la tengo, mira, pues puede que la añada. Rareza Aviaria, por 4 manas 2/4 que vuela, tiene ciclo de 3 y cuando ciclas pones un contador de volar a una criatura que controles. La Bendición del Otorga Deseo, su principal cualidad es que por un maná incoloro se cicla básicamente. Y mira por dónde, Umori Coleccionista es la rara del sobre. Hablábamos de que los Companions estaban nerfeados y demás, que ya no hacía tanta gracia abrirse un Companion, pues la primera ahí la tenemos, ¿no? Voy a dejarme por aquí las cartas. Toma, Mini Husky, tú cuida las cartas que pueden ir en el mazo de Commander, ¿vale? El resto lo voy a ir dejando, pues, por aquí mismo, ¿vale? Las raras las dejaré ahí delante y el resto lo dejaré por ahí. Vamos con el segundo sobre. Vamos con el segundo sobre. ¿Dónde encontramos? Un Tigre Erila Feroz, un Sargento del Perímetro, un Delfín de Fase, un Piroceratops, un Marchitarse, una Acechadora Certera, una Descarga Ardiente, un Mariscal de la Brigada Diurna, un Cristáceo y vamos con las infrecuentes. Aquí aparece una mutación, pero es Boros, ¿vale? Y la baraja de Otrimi sabéis que es Sultai, es azul, verde, negra, así que no puedo llevar el leosaurio este, que cuando muta da +1/+2, perdón, a las criaturas que controlas. El Titano Rex, por 7 y 2 verdes 9, es un 11-11 que arrolla, tiene ciclo por 2 y pone contador de arrollar en una criatura. Este me lo podría plantear para la baraja de Commander, pero en principio no va.
Protocolo de escapatoria. Por 2 manas encantamiento, siempre que activas una habilidad de ciclo, puedes pagar uno. Si lo haces, exilias un artefacto criatura que controlas y luego vuelve al campo de batalla bajo el control. Ojo al ultimátum emergente que abrimos en este sobre. El ultimátum emergente sí que es una carta bastante chula para llevar en el deck de Commander. Te buscas en la biblioteca hasta 3 cartas que sean de un solo color y que tengan nombres diferentes. El oponente elige una, te la vuelve a barajar y las otras dos las juegas gratis. Esta carta es bastante chula y además nos ha salido una rara foil. Este mito de Badrock. Por 4 manas, el mito de Badrock hace 5 puntos de daño divididos como elijas entre cualquier número de criaturas y o planeswalkers objetivo. Si se ha usado blanco y azul para lanzar este hechizo, hasta tu próximo turno sus permanentes no pueden atacar, ni bloquear, ni usar sus habilidades activadas. Bueno, esta carta no va para Commander, pero evidentemente es una foil rara bastante chula. La verdad es que el arte en foil es muy chulo. Así que oye, pues ni tan mal. Aquí nos viene un token de estos de habilidades y la tierra básica. Vamos con el tercer sobre. Este lo voy a abrir así a bocaete. Vale, Amistad Prohibida, carta que está empezando a ver juego en Histórica ahora con las barajas de tokens, con el Crater Hoof. Estratega trampero, de una mente, hechicera de Drannith, naturalista humilde, intercambio oscuro, dientes de sable de Sabai, descarga ardiente, mariscal de brigada diurna, Gorlak, musgo abrigo, serían las comunes de este sobre. Y luego tenemos el Profeta de las Calaveras, que podría llevarlo en mi baraja de Commander, la verdad, porque el tema de tirarse cartas al cementerio con Otrimi está bien, pero bueno, tampoco es lo que me vuelve loco. El Loro Spin, otra mutación que no puedo jugar en mi mazo de Commander, que se muta por 3 y hace X puntos de daño a cualquier objetivo donde X es el número de veces que ha mutado. Sin embargo, la Reclusa de Rocas y Radialuz esta, que nos ha salido con el arte, además, premium, digamos, con el arte tipo cómic, esta sí que la puedo llevar en mi mazo de Commander y de hecho la llevaré. Además con el arte chulo. Fred también dice que la quiere llevar. Y nos ha salido también un Jorion como rara, otro companion. Así que bueno, otro companion que nos sale en sobre. Jorion por lo menos sí que se sigue jugando. Así que bueno, pues dentro de lo que cabe Jorion no está tan mal, ¿no? Vamos con el siguiente sobre, donde tenemos otro Tiguerila, otro oficial del puesto de control, Emboscada Velo Helado, el Susurrante de Caverna, que sí va en mi mazo de Commander, pero como habréis visto en... bueno, como veréis después, ya me ha salido en los sobres que abrí el otro día. De todas formas, me salió en... bueno, no voy a hacer spoilers, pero este ya viene en el mazo de Commander. Hierba Mala Poderosa, Reflejos Agudizados, Dardo Adormecedor, Enrevesar... Colmillos Inesperados y el Simbionte de Esencia son las comunes de este sobre. El Simbionte de Esencia lo podría llevar en el deck de Commander, pero sinceramente no soy muy fan de lo de ganar vidas y tal en Commander. Rescatador Valiente, primera infrecuente para la baraja de ciclos. Mentor de Alas Largas, otra infrecuente que pone contadores de volar, pone contadores +1/+1, perdón, y luego da contadores +1/+1 a las criaturas con volar. Necropantera, por 3 manas, 3-3, mutación por 4, cuando muta regresas un permanente, no, perdón, una criatura de coste 3 o menos de tu cementerio al campo de batalla, lástima que no pueda jugarlo por los costes, y una canción de creación como rara de este sobre, además viene un token de companion también en este sobre. La canción de creación, que bueno, se está jugando bastante, la verdad, no a nivel muy competitivo, pero se está jugando bastante. Y bueno, no encaja en mi mazo, pero seguramente tanto a la canción de creación como al torbellino de pensamiento se le puede encontrar hueco fácil en barajas de Commander, seguramente. O sea, que veremos a ver qué se me ocurre. Tenemos la Serpiente de Lava, el Destierro Afilado, Proteger, Hierba Mala Poderosa, Destrucción Mutua, Lector de Facetas, Dardo Adormecedor, Fuga de Recuerdos, Gran Sierpe de Arena y Trampa de Resortes como las comunes de este sobre. Y luego tenemos un Camino Migratorio, que podría llevarlo en el mazo de Commander si quisiera cambiar los rampeadores, pero bueno, en principio no. Devasta Santuarios, por 6-6-4, ciclo por 3, daña primero y si ciclas pone contador de daño al primero. La Cabradora Tormentosa, por 3 manas 1-3 vuela, si se le fuera a hacer daño se previene ese daño y se le pone ese número de contadores +1/+1. Y un Ozolito, pues fíjate, el Ozolito sí que me resulta curioso, la verdad, el Ozolito sí que me podría plantear llevarlo en el mazo de Commander. Nos viene además un token de pluma para el Fénix que muta, luego veréis cositas con ese Fénix. Es que no puedo evitarlo, no puedo evitar hacer spoilers de lo que vais a ver después en el resto del unboxing, pero bueno, es lo que toca. No me llevo bien con el hype, siempre estoy estropeándolo todo. Emboscada Velo Helado, Titi Espinoso, o Titi, Vuelo Espontáneo, Jabalí Encrespado, Acechadora Certera, Tigre Membranoso, Reflejos Agudizados, Dardo Adormecedor, Enrevesar y Colmillos Inesperados como las comunes de este sobre. La verdad es que muy pocas mutaciones en este pack de 6 sobres. Zorro de la Prosperidad para las barajas de ciclos, gana contador +1/+1 cada vez que ciclas. La Ñurcela, que sí que va para la baraja de Commander.
Mutación, muta por 2 y cuando ha mutado, la criatura tiene la habilidad de que por uno lo giras, muestras una carta del top y si es tierra la pones en juego y si no la pones en tu mano. Esta carta sí que va para la baraja de Commander, no sé si la tengo ya, pero bueno, por si acaso yo la aparto ahí. Mentora de Crea Espantos, que hace lo mismo que hemos visto antes, pero en vez de contador de volar pone contadores de amenaza y luego da más uno a las de amenaza. Keenan, el vinculador prodigioso, como la mítica de este sobre. La verdad es que es un sobre curioso, o sea, es un pack de 6 curioso. Para hacer una baraja de sellado sería bastante complejo, creo yo. Tiene un poco de todo y no tengo muy claro por dónde tiraría con este sellado, la verdad. Supongo que me fijaría más en las comunes e infrecuentes que en las raras, porque pues eso, no sabría muy bien por dónde tirar con estas raras. Y ahora vamos a abrir la parte especial de este unboxing, ¿no? Que son estos dos Collector Boosters, que son un poquito más, digamos, especiales, ¿no? Llevan más chicha dentro. Así que vamos a ver qué tal se portan estos sobres de Collector y qué es lo que nos encontramos en ellos. Vale, vamos con el primero. Y empezamos con un token de perro foil, cosa que me mola bastante para mi colección. No sé si todos lo sabéis, o lo he contado en vídeo o lo he contado en stream, pero estoy empezando una colección de perros y gatos, ¿vale? Con todos los perros y gatos que hayan salido en Magic. Luego veréis que me sale un token más adelante en el unboxing, me sale un token de gato bastante chulo. En este caso, el token de perro este en foil mola bastante también. Track Down en foil, esta carta es muy buena para limitado, pero bueno, aquí pues el hecho de que sea foil mola y tal, pero tampoco son cartas muy jugadas. Makeshift Battalion, cuando pegas si y han pegado dos bichos más, le pones contador. El estandarte de Liliana este, o como se llame, el Liliana Steward, que hace descartar si lo sacrificas. Un Dismal Backwater en foil también. Bueno, este sobre creo que es todo foil. Archfiend's Bezel, este sobre sí que os lo voy a ir enseñando así una por una, ¿vale? Para que lo veáis como son foil y eso. El Makeshift Battalion. Liliana's Steward. Aquí el Dismal Blackwater o Backwater. El Archfiend's Bezel, que está bastante chulo. El que cuando entra desde el cementerio se exilia y pone un 5-5. Tide Skimmer. Por aquí. Vuela y cuando atacas con dos criaturas que vuelan, robas una carta. Ojo, porque me sale el pantano de Liliana. El pantano de Showcase de Liliana. Chulísimo este pantano de Showcase de Liliana. Chulísimo. Aquí tenemos también a Hallraelle con arte extendido. Esta carta sí que se está jugando muchísimo. No sé ahora mismo el precio que tiene, pero con arte extendido tiene que estar bastante bien de precio, seguramente. Así que bastante chula esta Hallraelle. Un himno glorioso foil también. Muy guapo el himno glorioso. Ahora se está jugando en las White Winnies, que esperamos que hagan buen papel este fin de semana ganándole a las Reclamations. Un cieno foil. Guapísimo también el cieno. Este cieno foil muy guapo. Chandra's Mahmud, que me sale también con el Showcase de Chandra. En este caso no es foil, en este caso es Showcase normal. Basri's Acolyte, con el arte también de Basri, pero sin foil. El Containment Priest, en arte extendido, otra rara con arte extendido. Nada mal. Liliana's Devotee, infrecuente también con el arte de Showcase de Liliana. Y por último, un Basriket Foil. La verdad es que nada mal este sobre, Basriket Foil. No sé, ¿qué pasará después en el resto del unboxing? ¿Habrá más Basris? ¿Quién sabe? Spoiler alert. Pues al final tenemos una mítica foil en este Basriket. Tenemos el Containment Priest en arte extendido, otra rara. Tenemos el Cieno Foil, otra rara foil. El Himno Glorioso, otra rara foil. Hallraelle, otra rara con el arte extendido. El Pantano de Liliana y el resto son infrecuentes y comunes. La verdad es que nada mal este sobre, este primer sobre de Collectors. Vamos a dejar por aquí las raras y míticas. Tenemos el Cieno, tenemos el Himno Glorioso, tenemos Hallraelle y tenemos el Pantano de Showcase. El resto, bueno, pues serían las infrecuentes y comunes. Nada mal este primer sobre, la verdad. No tengo ni idea, ya os digo, a nivel de valor económico de las cartas, no tengo ni idea de cómo estarán. Pero mola bastante. Otro token de perro foil. Otro token de perro foil. En la colección con uno yo creo que sobra, pero bueno. Alchemist Gift, por aquí, en foil. Spellgorger Weird, por aquí en foil también. La Snare Spinner, la arañita esta que gana más 2 más 0, también en foil. Gale Super, el que da a volar a una criatura hasta el final del turno, en foil. Una Cripta de Tormod en foil. Mola, la Cripta de Tormod es una carta que me gusta mucho. Seasoned Hollowblade, otra carta que se está jugando ahora mucho gracias a White Winnie, también en foil. La Montaña de Chandra, fijaros qué chula la Montaña de Chandra, mola un montón. Por aquí. ¿Qué más? ¿Qué más? Subir a Tulsidhi Caravaner, que ahora se está jugando en las barajas mono red y que viene con arte extendido, bastante chula.
Ojo a la Spark Hunter Masticore en foil y arte extendido, ¿eh? Foil y arte extendido. Qué preciosidad de carta. Qué preciosidad de carta esta Masticore. Me gusta muchísimo, la verdad. Me gusta muchísimo. Azusa también en foil. Para las barajas de Commander, esta Azusa buenísima, la verdad. Ha bajado mucho de precio con la reimpresión en M21, pero aún así es muy chula. Liliana's Steward, esta vez no es foil, esta vez es solo showcase normal. Teferi's Tutelaje, también en showcase de Teferi, muy chulo. Una serpiente de la masa, o sierpe de masacre, con el arte extendido, guapísima también esta sierpe. Muy, muy, muy guapa, mítica con arte extendido. Y tenemos el Garruk's Gorehorn en showcase foil y tenemos la Teferi's Protegee en foil showcase también. Así que bueno, nada mal estos dos sobres de Collector. Bueno, el Teferi's Tutelaje iría por aquí. Sierpe de la Masacre Mítica, Azusa Foil, la Spark Hunter Foil, la Subira Rara en arte extendido, una Tierra de Chandra y una de Liliana. Nada mal, nada mal. Sobre todo ese Basri Foil, esa Hol'Rael, el Cieno Foil. La verdad es que nada mal estos dos sobres. Muy, muy, muy chulos. El pequeño Husky que se quiere comer las cartas, que le vamos a hacer. Así que bueno, gente, espero que os haya gustado este unboxing. Os voy a dejar ahora con el unboxing grabado de Twitch, ¿vale? Donde tengo también otro pack de presentación, en este caso de M21, y un bundle de 10 sobres de Ikoria. Así que bueno, espero que os guste también esa segunda parte. Y luego nos vemos. Aquí tenemos el Ikoria Bundle, ¿vale? Que son, si no me equivoco, son 10 sobres. Sí, 10 sobres de Ikoria. Y tengo por ahí también packs de presentación de M21. Lo que pasa es que el pack de presentación de M21, yo creo que lo voy a guardar para otra cosa. Vamos a ver. El bundle este que me lo han regalado de Tempest, la verdad es que súper guay. Bueno, en el bundle también te viene la típica información de cómo funciona la edición y tal, igual que te vienen las presentaciones y eso. Y te viene esta caja que está bastante guay. Yo la uso muchas veces para la poza, ¿sabes? Para las cartas que tengo en casa que no utilizo y eso. Vienen ahí dentro de. Las meto dentro de esta caja. Y esta caja sí que está muy chula. Este tipo de caja a mí me gusta mucho. Yo las utilizo, por ejemplo, tengo un cube y lo tengo guardado en una caja de estas, bueno, en dos. Y las utilizo también mucho para organizarme las cartas. La verdad es que es un tipo de caja que está muy guay. Y como veis eso, pues aquí vienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sobres que vienen aquí. La caja esta que ya lo voy a quitar. Y por aquí te viene el dado de Ikoria, que la verdad es que está bastante guapo, es súper tocho este dado. Es bastante, o sea, en comparación con mi dedo, por ejemplo, es bastante tocho. De hecho, no sé si tengo otro dado por aquí de estos, de 20 caras. En cuanto Fred escuche que tengo un dado de 20 caras, se va a volver loco. Mira, ya están aquí los dos, mirad. Mirad esto. Mirad la cara de Ginger ya ahí. ¿Veis la cara de Ginger? Ay, que me equivoco. Así. Están aquí los dos ya rondando en plan, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, es un dado de 20 para las vidas. Para las vidas en la partida. Pero creo que tenía otro por aquí con el que podía compararlo. Pero se ve que lo guardé porque los gatos siempre estaban intentando morderlo. Y es bastante más grande. Supongo que por ser de Ikoria, por el tema de los monstruos, es bastante más grande que los dados normales. O sea que está bastante guay. Y aquí dentro viene un pack que es el de presentación, o parecido al de presentación, o eso creo, porque vienen cartas de esto. Por lo visto, no lleva código. Yo pensaba que esto llevaría un código para la arena, pero no lleva. Lleva nada más que las fichas estas de Planeswalker, tal, y los contadores estos para los vigilancia, lifelink, más uno, tal, no sé qué. Es un bundle, sí, es un bundle Mod Black. Es un bundle. Aquí 2, 4, 6, 8, 10. O sea que vienen 10 más esto, que es una colosificación foil. Una colosificación foil con un dibujo diferente. A ver si consigo que se enfoque. No se me da muy bien lo de que se enfoque, pero bueno. Es una colosificación foil con dibujo alternativo. Las vidas mejor en móvil. A mí me gusta llevarlas con dados, pero yo las llevo con 4 dados de 6 y pongo 5 en cada dado. O con una libreta, también me gusta llevarlas con una libreta. Vale, pues aquí viene una colosificación foil.
Y luego vienen tierras de Ikoria bastante chulas, con los cristales, las gemas, y son todas foil. La isla, pantanos, montañas y bosques, son todos foil, cosa que está muy guay. Ah, mira, y vienen más. Una más foil de cada. No entiendo por qué vienen separadas. Y luego aquí vienen tierras normales, ¿vale? O sea que te viene un pack de tierras, que no entiendo por qué vienen separadas. Y la clasificación foil. Supongo que la carta foil supongo que podrá cambiar. En este caso es una clasificación, pero me imagino que habrá más. Desde el bundle de M20, ¿qué hacen los dados más grandes en bundles? Ah, sí, pues no lo sabía. No lo sabía. Yo que me gusta coleccionar dados, me alegro de saber eso. Y nada, vamos a abrir los sobres ahora. Voy a quitar los cascos que están aquí en medio, para nada, porque realmente no estamos haciendo nada con esto. Tú coleccionas cualquier cosa. Joder, pues tío, yo tengo. Un día os los enseño. Si queréis, ahora me asomo a ver si tengo la caja ahí a mano y os lo enseño. Pero tengo un montón de dados, ¿eh? Un montón. El Brushwag, la Otter, el Tentative Collection, Drainage Healer, Unexpected Fangs, Impulso, Anticipar, Suffocating Fumes, Excavation Maw, Light of Hope. Ojo, la llamada del habitante de la muerte este. El Cunning Knight Bonder para las barajas de Flash. Un Titanoth Rex. Este puede estar guay para mi baraja de mutaciones de Commander. Y Kahira, ojo, primera carta nerfeada. Primera carta nerfeada que nos sale, Kahira. Una montaña y contadorcito de estos de First Strike, tal y cual. Primera carta nerfeada que abrimos. Mola porque se me ve la cara súper roja con esta cámara. O sea, pero súper roja, tío. No, no sé si eso lo podré arreglar de alguna forma. A ver, un segundo. Configurar vídeo, a ver si menos saturación, por ejemplo, o algo así. Así se me ve como en blanco y negro. Pero bueno, supongo que un punto intermedio. Supongo que habrá un punto intermedio en el que se me vea más o menos normal. Así se me ve más o menos normal, creo yo. Es tu cara real, no mientas. Sí, es que la otra tiene filtros de Instagram. En los dos había clasificación, Fran. Pues igual es que siempre sale clasificación, no lo sabía. Vale, aquí tenemos. Bueno, se me caen los sobres. Mutual Destruction, Mosca de Coria, Capture Sphere, Ferocious Tigorilla, Plummet, Memory Leak, Pacifismo, Anticipar. Zagoth Mamba, mira, para mi mazo de Commander de mutaciones. Que lo tengo aquí. Lo tengo aquí porque lo tengo a medio montar, el mazo de Dotrimi. Pues mira, la Zagoth Mamba es para el mazo de mutaciones. A ver cuántas consigo abrir, porque las tenía para pedirlas sueltas, así que si me sale, pues mejor. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Mutación! ¡Otra Kahira! ¿En serio? Mutación y además con dibujo guapo. Y este va en el mazo, creo. Este va en el mazo, el Chitinge Harvester. Perfecto para mi mazo de Commander y encima con arte chulo. Otra Kahira, tío. O sea, ¿qué cojones? What the actual fuck? What the actual fuck? O sea, dos sobres, una. Y dos Kahiras. Dos sobres, dos Kahiras. Pero bueno, dos mutaciones para mi mazo de Commander, al que le faltan unas 20 cartas. Así que ya son 18, gracias a eso. Ponlas más horizontales que no se ven las fotitos. Mira. Está guapa esta mutación, en verdad, ¿eh? Aunque no enfoque bien, pero bueno. Para dos decks de gatos. Hombre, me viene bien porque para mi colección de perros y gatos ya tengo Kahira. La otra la venderé, supongo. Se llega a llamar cajera y montas ahí el Mercadona. Vale, tercer sobre. Estoy tirándole los papeles a los gatos que están ahí como locos jugando con ellos. Pyroceratops, Footing, Bruxmail, Wilt, Frostbill, Go to Blood, Go for Blood, Farfinder, Gloom Pangolin, el tigre. Mira, otra mutación, el Dreamtail Heron. Creo que este ya viene en el mazo. Creo que este ya viene en el mazo, pero bueno, yo de todas formas lo voy a separar. Creo que ya viene dentro del mazo de Commander. Heartless Act. Alert Herbond. ¡Oh! El Fénix raro con arte de dibujito. Ojito, ¿eh? Lástima que el mazo de Commander no lleva rojo. Solo lleva Sultai. Pero está bastante chulo este, ¿eh? Y un token de soldado humano. Qué bueno. Mira, Otrimi. Esa no me vale para el mazo de Commander, pero bueno, es una mutación bastante chula, la verdad.
Vale, vamos allá. Cathartic Reunion, Spring Jaw Trap, Perimeter Sergeant, Dead Weight, Honey Mammoth, Of One Mind, Crustacean, Boot Nipper, Ser Tactician, Survivor's Bond, Unbreakable Bond. Joder, con los Bond. Parece esto una peli de 007. Cristal de Ketria, no me vale este. Necesito el de Sultai. ¿El de Zagoz era? No, Zagoz es Abzan. ¿Cuál es el de Sultai? No me acuerdo ahora. El Fénix es muy chulo, lástima que sea el Fénix malo. Ya, la verdad es que es muy bonito. Kunin Night Bonder, ya tenemos dos. ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué gustazo, joder! ¡Qué gustazo! Acabo de descubrir un patrón. Si viene esto en el sobre, viene Companion. Porque llevamos tres Companions en tres de estos. A ver, esperad un segundo. Porque aquí, bueno, aquí tengo las fundas de katana que me he comprado, verdes y azules. Katana Sleeves para los dos mazos de Commander. Y lo que os decía, tengo dos packs de M21 aquí, que uno es para enviarlo, ¿vale? Por los premios del especial 12 horas, y el otro es para mí. Pero igual no sé si enviarlos los dos o abrir uno, la verdad. Porque hay uno de los ganadores. A ver si encuentro una cosa, dadme un segundo. ¿Qué sosas? Pues verdes y azules. Aquí está. Quería enseñaros esto. Yo prefiero las Dragon Seal. Las Dragon Seal son las que utilizo para Premodern, por ejemplo. Pero estas, como vienen paquetes de 100 y eran... Los premios de torneo de Brawl te llegaron. Eso es lo que os estoy enseñando, tía Mac. Eso es lo que os estoy enseñando ahora. Hidetsugus. A ver, aquí... Bueno, aquí más fácil. Hidetsugus. 5 Yerudas, que ya son 6. Oaths of Kaya. No enfoca esto ahora. De repente enfocaba y ahora ya no. Hola, ¿qué te pasa? Enfoca aquí. Hola, enfoca. Hola, aquí. Ahora. Astucias de Dobbin. Y Dominios del Lich. Estas son las cartas de los premios del día del especial, ¿vale? Ya las tengo todas aquí. Y ahora que también tengo el tapete, que el tapete del sorteo que hicimos en el especial es este, que cambia de color conforme tocas y conforme nota calor y eso cambia de color. No lo voy a abrir porque es un regalo para el que ganó el sorteo. Aunque bueno, si quiere puede cambiar el tapete por un pack de M21. O sea, de M21 si quiere. Me da igual, no me acuerdo ahora quién era, se lo tengo que decir. Pero si quiere puede cambiar el pack de... O sea, si quiere puede cambiar el tapete por... Sí, el castillo especial con Chus, eso. Para poner el nepe en el tapete. Hombre, si me lo quedo yo, eso va a pasar, ya os lo aviso. Bueno, Giruda, vamos a seguir con el unboxing, va. Que al final se me pasa la hora y me tengo que ir rápido a las 8:30 y verás, son las 8:05, de momento todavía vamos bien. Yo recuerdo que la gente quería hacer el tapete en el culete. El tapete era yo, si quieres abrirlo para enseñarlo adelante. Pero, ¿eras tú de esto? Pues si prefieres el tapete o prefieres pack de M21 de estos. Porque como compré dos, pensé, a lo mejor el que ganó el tapete le interesa más el pack de M21. Te lo dejo a tu elección, si prefieres el tapete, tapete. Pero si quieres lo abro y lo vemos. Y tienes cuatro sorteos. Tengo ahora unos códigos que nos han pasado en el chat para sortear también, de sobres de en el Magic Arena. ¡Toma! ¡Toma! ¡Otra, chaval! Otra mutación para el deck de Commander. Y encima con el arte chulo. Cha 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 chan. Essence Scatter, Fertilido, Monstruos Step. No me he fijado si había más mutaciones por aquí o más cartas que necesite. Creo que no. Sprite Dragon, Poliwag Simbionte. Esta carta en principio no la iba a llevar, pero ahora que la tengo igual. El gigante cristalino de las barajas de artefactos. Esto lo voy a poner aquí, que lo estoy poniendo muy arriba. Las raras que van saliendo. Y un Gust of Wind Foil. Y un token de estos para la zona de Companion, para marcar la zona de Companion. Bueno, no está mal. Y mi cofre de Stream Loots que lo canjeé ayer. Pues si no te lo mandé ayer, te lo mandaré hoy, Tiamac.
Es que hoy no le he hecho mucho caso a los canjeos, la verdad. A ver si sacas ya el deck de Commander. Pues mira, con esas 3 o 4 cartas que he abierto ya, ya me falta menos, la verdad, para tenerlo. A ver qué más. Pop. Otter, el Stinger, el Officer, Blitz Leech, tal, Gust of Wind, Rumbling, nada, Mysterious Earth, vale, Rowling Crystal, tampoco es el que busco, Shallow Hole, Flame Split, ojo Kinnan para el mazo de Brawl, Kinnan, Miticaza y una tierra de estas, Miticaza ese Kinnan, M21 he abierto ya bastante, vale, pues tapete, perfecto, el tapete lo que no sé es cómo lo tengo que mandar, la verdad. El tapete lo que no sé es cómo lo tengo que mandar, si lo tengo que... ¡No, no, Fred! ¡No se te ocurra! ¡No, no, no! La que está liando, la que está liando. Baja de ahí, anda. Baja de ahí. Si los plásticos te los estoy tirando todos. Si los plásticos te los estoy tirando todos. Es que, de verdad. ¿Cómo la lía, tío? ¿Cómo la lía este gato? Bueno, va. Nada, Glimmer Bell, Lava Serpent, Mana Servant, Whispering Agents, saben no sé qué... ¿Otra mutación de estas? Otra mutación de estas, lástima que esta no la puedo jugar en el deck, pero otra mutación de estas, bastante chula también. Bulky Pet, Dark Bargain, la cabradora esta, Green Dancer, esta mutación también va en el mazo, y la rara que es el Skycat Sovereign, para mi mazo de gatos, o sea, para mi colección de gatos, fíjate, esta mutación también va en el deck. La verdad es que he hecho bien. ¿Ves mis sonrisas por aplastar Huggins con el mazo de Phil? Se comió el tapete. No, tío, es que la lía mucho Fred cuando se sube a la mesa. Esta mutación también me viene para el mazo de Commander, así que genial. La verdad es que he hecho bien en no comprarme las cartas hasta que no abriese el bundle este. Porque hay muchas que me las hubiese comprado, que no es mucha pasta. No es mucha pasta, pero, joder, pues si te ahorras un par de euros en cartas que luego tienes repetidas, ¿sabes? La imagen no está como al revés. Sí, porque está en modo espejo, creo. Pero es porque le he dado la vuelta a la cámara. Porque yo en realidad estoy abriendo las cartas hacia allá y vosotros las estáis viendo hacia acá. Vamos allá. Ram Through, Frost Lynx, Spelliter Goldbein, Hellkitas, Rata de Scorpion, Evolving Wilds, Fire Prophecy, Plummet, Weaponize the Monsters, la Neopanzer. Ojo, un Obos, otra carta nerfeada que cae. Otra carta nerfeada que cae. La Neopanzer tampoco va en el mazo de mutaciones. Joder, me están saliendo más mutaciones chulas que las que van en el mazo. ¡Oh! Mythos of Nethroi Foil. ¡Ojo! Mythos of Nethroi Foil. Lástima que esa tampoco la puedo jugar en el deck de Commander. Pero bueno, me la puedo guardar para otro deck de Commander. Me la puedo guardar para otro deck de Commander. ¡Fred! ¡Fred! ¿Pero qué haces? No sé si la que ha liado, tío. Es que eres un bocas. Es que, chique, te estoy tirando aquí los plásticos para que juegues. ¿Por qué te subes ahí arriba? Es que es personaje este gato, ¿eh? Colossification. Es personaje este gato hasta decir basta. Vale, vale. Más mutaciones, vamos. Más mutaciones, más mutaciones. Mira, el bicho de los ciclos. Bonders Enclave. Pues esta va en el mazo de Commander también. Creo que la había quitado a última hora, pero la voy a volver a añadir ahora que me ha salido. La voy a volver a añadir al mazo de Commander. Y otro token de soldado humano. Mira, y salgo yo aquí. A ver. A ver si soy capaz de que lo enfoque, tío. No hay manera, ¿eh? No hay manera de que lo enfoque, tío. Pero bueno. Si no enfoca, sí que se parece. Vale, y último sobre. Último sobre que nos queda. Cuando era plopaña antes de la lesión de rodilla. Eso creen los de M8. Mejor nueva cam y no procesador. No, pero si mi cam va genial. Lo que pasa es que estoy usando la cam vieja para mí y la cam buena para la mesa. Y con la luz enfocándome a mí en vez de a la mesa, pues es lo que hay, gente. Es lo que hay. Pacifismo, tal... Esta mutación ya me ha salido antes, me ha salido con el estilo, así que mejor que así. ¡Hombre, el Starix y el Trioma! ¡Oh, pero es el de Sabai! ¡Ah, el de Sabai no es el que yo quería! El que yo quería era el de Sultai.
Mira, hay un token de gato pájaro. Qué guapo, ¿no? Esto para mi colección de gatos también. Vale, el Starrix también va para el mazo de Commander. Y el trioma este es una lástima, porque si llega a ser el Sultai, me hubiese venido que ni pintado para el mazo. Pero bueno, ni tan mal, ¿no? Ni tan mal, creo yo. Lástima las dos Kajiras. Pero bueno, una va para la colección de gatos y perros. Y la otra, pues supongo que la pondré a la venta o yo qué sé. Bastante guay, la verdad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 raras. Más el Bondersen Cliff, 11 raras. Y una de ellas es mítica. O sea que no ha estado mal, no ha estado mal. Y todas estas cartitas, estas 7 cartas, que son para mi mazo de Commander, que ya no me las tengo que comprar porque me acaban de salir. O sea que genial. El gato volador. Y otra para la de perros y gatos. Pues ni tan mal, yo lo veo bien. Kinan Skinan. ¿Los vendes a las tiendas o a otras personas? Normalmente a otras personas, pero porque no suelo salir mucho. Y aquí en mi zona, la tienda que hay aquí en mi zona no compra cartas. Entonces, 10 raras y una foil. No, 9 raras, una rara foil y una mítica, para ser exactos. Pues como nos quedan como 15 minutos, si os parece, vamos a ver el tapete por dentro, que Dersto ha dicho que le parecía bien. Vamos a ver cómo es el tapete por dentro. Tiene pinta de que ya ha sido abierto, porque normalmente en las tiendas también lo abren para enseñarlo y eso. Este gato me lía unas. Este gato me lía unas. Que flipas. A ver. Pues viene bastante precintado, pero mira, no hace falta ni que lo saque del. No hace falta ni que lo saque del plástico, ¿veis? Si aprieto un poco. Hostia, te lo mando, lo saco, le quito todas las huellas y te lo mando con mi cara así. Te lo mando con mi cara estampada. ¿Cómo se? Si lo enfrío con el ventilador. Hola, cariño. Ya. Si lo enfrío con el ventilador se borra un poco. Y te lo mando así. Con mi cara así. Mira mi cara. Está muy guay, ¿eh? En realidad está muy guay, tío. Pasas la mano y se va cambiando de color. Está bastante guay esto. Ponle el pene y lo envías, qué feliz estará. No creo que esté tan feliz, la verdad. No creo que esté tan feliz con eso. Vaya momento tiene tu novia para entrar ya. Bueno, como siempre. Nada, que estaba haciendo el idiota y justo has entrado tú. Está muy guay, ¿eh? El efecto este. Estaba poniendo mi cara en el tapete porque cambia de color. Y está diciendo que se lo envío con mi cara marcada en el tapete. Pues oye, está muy guay, la verdad, el tapete. A ver si lo sé guardar y todo eso. Vale, guardado. Y nada, los 10 minutillos estos que nos quedan. Hacemos el unboxing del pack de M21 y ya nos vemos el sábado. Y ya nos vemos el sábado. Sé que se va a hacer raro esto, pero de no vernos ni jueves ni viernes. Cuando lo tengas en casa, manda fotos con él, que seguro que algo malo se te ocurre. Oye, está chulo el pack este, ¿no? De presentación de M21. Está bastante guay la caja. Muy chula. Me gusta. Mira, ¿veis el dado que os decía antes de Ikoria? Fijaos la diferencia de tamaño que tiene el dado de Ikoria con respecto al dado de M21. Mucho más grande. Mira, ¿qué estás haciendo? ¿Unboxing para los gatos? Sí. Es que les hemos comprado patés a los gatos y estaba mi novia haciendo unboxing de patés. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Explicaciones sobre M21. Rara de presentación, Bass Briquette Foil. Empieza bien la cosa, ¿no? Empieza bien la cosa, ¿no? Primera carta que abrimos, un Bass Briquette Foil. Ni tan mal. Ahora solo falta que el Bass Briquette sea bueno, se juegue y esto empiece a valer algo. Empieza bien el pack de M21. Y bueno, aquí viene un código para la arena, que no os lo voy a dar. Esto ya veremos, lo sortearé o algo. O sea, no os lo voy a dar, me refiero a que no os lo voy a enseñar así. ¿Vas a subir esto a YouTube? Sí, seguramente. Seguramente. No lo tenía pensado, pero seguramente. Y aquí están los sobres de M21, que están bastante chulos, la verdad. Me podría haber tocado alguno diferente para tener más dibujos, pero están bastante chulos, la verdad, los sobres de M21.
Vamos allá. Fijo que el código se lo lleva, Fred. Ahora solo falta que el Basri se vuelva bueno. Y ya. Vale, Diablillo come pies. El perro guardián, mira, para la colección de perros y gatos. El perro guardián, rastrear, la vida sigue, coacción, lectura estimulante, escrutacielos, zombie encarcelado, extraño traga hechizos, luz de la promesa, mir de paladio, el filo consagrado veterano, otro Basri, otro Basri, o sea, la mono white que me hubiera montado. Talá hizo ensellado y enseñó el código a cámara para el más rápido, ostras. Pero eso es criminal, porque se tienen que salir para rebobinar y ver el código. O sea, otro Basri. O sea, si llego a jugarme un sellado con esto, con dos Basris, yo creo que mínimo ganas la presentación, ¿no? Con dos Basris en el mazo. Vaya pre te hubieras montado, pues ya ves. Yo estaba a punto... Y un token de soldado, además, para el Basri. Yo estaba a punto de decir, bueno, pues aquí la carta mejor del sobre es el filo consagrado, tal, no sé qué. Pues toma, dos Basris. Dos Basris. La típica que todo tu blanco es mierder. Hombre, pues no era malo, ¿eh? Si era sellado no era malo, porque tenemos el perro 2-2 con vigilancia, tenemos la luz esta de contadores +1/+1, tenemos el filo consagrado. De momento no era malo el blanco, ¿eh? Con esto tampoco está mal. Manipulación destructiva, astucia del guardabosque, acechador de la cripta, furor de los mordidos, canalla mascarada, visionario de Janowar, buena carta, prísmico, coacción, bandida de la cometa, cabalgadura alada de Brin, azote del bosque salvaje, el himno glorioso. Pues sí que era bueno el blanco, ¿eh? Sí que era bueno el blanco. Sí que era... Separa las blancas como si fueras a montar algo solo para mirarlo al final. Pues con el himno glorioso la verdad es que no salía malo el blanco, ¿eh? Mira, uno de los tokens de Goblin de la magia trasga, qué guapo. Separa el blanco para verlo al final, venga. Pero vamos, a mí me huele que daba de sobra, ¿eh? Para la White Winnie. Ríete tú de la mono white de la Red Bull. Vale, otra carta buena para el blanco. Inventario. Salir por la fuerza. Corneador de Garruk. Glotón de sangre, abrazo de la oscuridad. Mira, la padrina de Teferi, pero con el estilo de Teferi, qué guay. Dientes de sable agresivo, choque, cripta de Tormod, brontodón aplastador. Creo que necesitaba un brontodón, de hecho, para el mazo de Commander. Me lo voy a apartar por si acaso. Teferi's tutelaje, pues ojo que el azul, abrazo demoníaco. Esto no pega, pero bueno. Una isla foil, una tierra doble y un token de demonio 5-5. Blanca verde de contadores con la sierpe y todo. Hombre, teniendo aquí también un optar que estoy viendo y el tutelaje y tal, a lo mejor una blanca azul no habría ido mal, ¿eh? Más blanco. El Dreadmau. Mira, el mayordomo de Liliana con el estilo de carta de Liliana. Ogro de la torreta, muro de runas. Otro abrazo de la oscuridad. Ojito al negro, ¿eh? Ojito al negro. Santuario blanco. El inmolador, lluvia de la revelación, el heraldo de Garruk, otra rara. Bueno, el santuario no lo voy ni a separar con el blanco. La verdad es que cada vez me gusta menos el blanco, ¿eh? Es verdad que tenemos dos míticas y una rara, pero el blanco cada vez me gusta menos. Bueno, si antes hablo, esta carta es buena. Esfera, entusiasmo, ritos del pueblo, entrenamiento, furor, canalla, visionario de Janowar, prísmico, coacción, engendro castigador, guardia de los bosques, Goremet y Masticore. Pues la Masticore me da mucha curiosidad, la verdad. Saprolin. Tener la Masticore me mola bastante. Tener una Masticore para el Commander, probablemente. Me apetece bastante tener esa Masticore. Vale, y último sobre. Último sobre. Entusiasmo, revivificar. Mira, revivificar estaba bien. Otro optar. Yo creo que el azul habría que jugarlo. Convertir en escoria, teje trampas. Regalo, el corista este. Beatrices, otro choque, ojo, otro choque. Cultivar, augur cinética, despierta olas, el planetario cromático, otra mítica. Y un token de pirata 1-1, el de Moby Dick, este es el token de Moby Dick. Pues ojo, ¿eh?
Pues ojo, ¿eh? A ver, el planetario evidentemente no lo jugaría en la mono blanca, pero me mola tener el planetario este para jugarlo en Commander probablemente. El verde se te queda brutal. La verdad es que hay cartas bastante buenas para hacer un blanco verde, creo yo. O sea, no me voy a poner ahora a pensar en eso porque no me da tiempo, porque tengo que cerrar ya. Pero hay cartas blancas bastante decentes, quitando de aquí esto probablemente y esto. Bueno, realmente esto no es malo, porque vuela y tal. El blanco es bastante decente y el verde parecía que estaba bastante bien. Tenías un gigante de cristal para futuro mazo de artefactos con azul. Sí. El verde de la araña, el tigre este no está nada mal. Cultivar además. El entrenamiento. Jarnwar Visionary, creo que he visto dos. Esto también está bien. El colosal. Lo que pasa es que el negro tiene muchos removals y choques, tenía dos o tres choques, creo. Otro de estos. El rastrear, la vida sí que no me gusta. Esto está bien. Otro Efo. Y la Hidra. Pues no está mal el verde tampoco, ¿eh? No está nada mal. La verdad es que hubiera salido un sellado bastante tocho, pero bueno, vamos. O sea, es que con los dos Barris y el Himno Glorioso, ya el sellado te sale bastante guapo. Ah, y el Heraldo. También para el verde. Bueno, gente, pues espero que os haya gustado este vídeo de unboxing un poco peculiar, ¿no? En dos partes. La verdad es que yo estoy muy contento con el resultado, tanto de una parte como de la otra. Me gustan muchas cartas, también para usarlas y no solo para usarlas, sino también pues para intercambiar con gente, para tenerlas en mazos de Commander o simplemente para mi colección y tal. Así que bueno, muchísimas gracias como siempre por haber visto el vídeo. Os vuelvo a recordar que sábado y domingo a las 6 de la tarde hora española vamos a tener el coverage oficial en español para el Players Tour Finals, ¿vale? Así que bueno, ya sabéis, en el canal de Twitch de After Office TTV y o TTV. Y vamos a estar ahí todo el fin de semana y el día 1 de agosto para el top 8 haciendo la cobertura oficial de este evento. Así que bueno, ya sabéis que yo tengo muchísimas ganas, espero que vosotros también y que os paséis por ahí a saludar. Nos vemos en el próximo vídeo, gente. Sabéis que por aquí os va a salir un botoncito en el que os podéis suscribir si queréis apoyar el canal. Estamos ya rozando los 8.000, así que a ver si conseguimos ese objetivo de los 10.000 antes de acabar el año. Muchísimas gracias de nuevo, gente. Nos vemos en el próximo vídeo y un abrazo.